Nosotros no hemos tenido acceso directo a la información médica, ¿no? Yo creo que esto se empezó a manejar desde el principio como si Cuba tuviera un interés en lesionar a los diplomáticos norteamericanos, lo cual es un absurdo. Y eso llevó a una situación de como si fuera un ambiente de guerra fría y de secreto. Sin embargo, con lo que se ha publicado, con lo que se ha dado a conocer, es suficiente para uno darse cuenta que esta narrativa del nuevo síndrome misterioso, donde la gente ha sufrido daño cerebral por una sana energía, es insostenible. Ya con lo que se ha publicado es suficiente para llegar a conclusiones, más las investigaciones de terreno que hemos hecho. Todavía el gobierno de Biden no ha dado ningún paso para establecer una comunicación con Cuba sobre esto, ni las instituciones científicas norteamericanas han hablado con Cuba. Muchos científicos norteamericanos han dado su opinión. Hemos hecho sesiones de trabajo intensas con algunas de las autoridades principales en microondas, en neurología, en distintos campos de Estados Unidos. Pero las instituciones oficiales, como la Academia de Ciencia o como el Departamento Médico, el Departamento de Estado, no se han comunicado con nosotros.